Hello, Holman. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. Excellent. And you? A little bit tired, but excellent. ¿Y qué tal la U? La U. No sé, no. No, es que yo estudié un año, teacher. Ah, estás estudiando. Pero no la continué. Porque no estaba aprendiendo mucho, porque como trabajando y estudiando es bien complicado. Es bien difícil. No me centraba en es que el problema es que como estaba estudiando inglés, y fue bien complicado querer aprender, estudiar esa carrera, porque, o sea, a uno le cuesta comprender las cosas en español, y ya querer comprender las cosas en inglés, y con ese peso encima, yo sentía que era como que no me concentraba bien. ¿Y la carrera de inglés estaba estudiando? Y la carrera. Sí. Entonces sí era bien complicado. Solo hice un año y después ya no he seguido. Ah, por el momento solo estoy con INSAFOR. Ahí así sí sentí el cambio, sentía más relajado, más tranquilo. Ah, primero Dios que sí pueda retomar los estudios después. Sí, por eso estoy estudiando inglés para mientras, para no quedarme así. No, y la verdad que usted está jovencito, todavía hay tiempo. Tan estancado. Sí. Sí, pero me está sirviendo bastante, la verdad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal va con la plataforma? Pues ya solo la última sección me falta. Va, está bien. Voy cabal al día, ya son los últimos. Ya. Va, qué bueno entonces. Bien, bien. Vamos a esperar un ratito. Ok. ¿Usted todo tranquilo? Sí, ahorita bueno, solo soy con inglés corporativo, no estoy trabajando, no tengo otro trabajo. Me quedé sin empleo cuidando a la niña. Ah, vaya, pero. Y haciendo las cosas de la casa. No, pero me hace falta trabajar, fíjese. No, pues sí. Necesario, pues. No. Me hace falta el dinero, la verdad. Sí, me imagino. Pero es bien complicado porque por lo menos, o sea, estoy tranquila que mi hija está bien y conmigo, ¿verdad? Y cuando se la cuidan a uno es bien difícil. Eso es otra cosa, o sea. Ya el cuidado de la madre, eso no tiene precio. No, pues sí, es que eso. Lo más especial que hay, pues. Pero entonces, hola. Cuando no se puede, ni modo, hay que ver. Ah, no, pues sí. Así que ahí estoy, esperando encontrar algo en línea también de trabajar. Ah, sí, por lo mismo. Los niños, sí, es que es complicado. Ya así, como usted ya es más responsabilidad, más complicado. Sí, ya cuesta más. Lo bueno es que ella sabe inglés y ya tiene algo usted. Sí, aunque sí, igual cuesta, porque los trabajos son de 10 horas, demandantes. Sí, no, la verdad que... Good evening. Good evening. Hello, Sandrita. How are you? I'm fine, thank you. And you? Excellent. Nice to hear you. How was your weekend? Fine. Very well, very well. What about you, your children? Things are good. Nice. Excellent. Ok, guys, ¿cómo estamos con la plataforma? Hoy vamos a hacer el ejercicio 5, el E. El que nos quedó pendiente. Si alguien ha escrito al grupo de WhatsApp, perdón, pero ahorita no tengo...
Se me desconfiguró otra vez el WhatsApp de mi computadora y estoy incomunicada. Así que si alguien ha escrito ahí, me lo puede hacer saber por acá porque no he estado, ¿verdad? En contacto con WhatsApp. Por favor. Welcome, Jocelyn. Jocelyn, se nos había perdido. Sí, teacher, es que tuve algunos problemas, entonces por eso no me había podido conectar, pero sí he visto las clases. Ah, qué bueno. Ok, welcome, Álvaro, Eduardo, Claudia, Esther. Welcome, teacher. Remember, this is the last week. Ya solo nos quedan 4 clases, ¿ok? Ok. Let's see. En la plataforma se me ha desconfigurado. Y eso. Pero ya la. Pensé que le habían hecho alguna mejora, pero no, ¿verdad? No. Está igual. ¿Qué pasó? Quiero ver la que sí no pude. La que sí no pude realmente hacer es la de. La que tan caliente es Washington. No la pude. No la pude. Ah, ya hacer. Ve, es que son el montón de comas que lleva. Sí, lo hice y no pude. Ya lo vamos a hacer. Es la. ¿Cuál es? La última. También quiero ver. La 5.11, como que ya no se puede hacer también. La última. Vaya, vamos a ver eso. Ya no se puede. Sí. Porque después de la 5.11 de un solo me tira el examen. Va. Ya no la puede hacer. Ok. Grabar el examen. Vamos a ver lapicero, lapicero y papel, ¿ok? Le voy a dictar algo. Good evening. Good evening, Silvita. Me avisan cuando estén ready con el lapicero y el notebook. Okay. Are you ready? Yes. Ready. Ready, okay. Number one. Yes. Le voy a dictar oraciones. Number one. He drinks tea at breakfast. Como? Please. Con gusto. He drinks tea at breakfast. Creo que es Álvaro. ¿Qué pasó?
El de la oración es Álvaro. ¿Qué pasó? Que no escuché nada. Nada escuché. ¿No escuchó la oración o no escuchó que dice Sandra? No la escuché. Ay, Dios. Me quedé en la luna. He drinks between. Drinks. Between. Drinks. He drinks. Drinks. Voy a conseguir los audífonos, permítame. Beans de frijoles. No, perfecto. Oh, Álvaro, drinks de tomar. Voy a traer los audífonos. I want to drink coffee. Pero dijo, tea a breakfast. Yes. Yes, I do. Now I want to drink a cup of tea. Sorry, pero no los encontré. Lo siento, pero no sé qué lo hice. No sé qué los he hecho, en serio, que los busqué y no los encontré. Yo creo que alguien de 3 años travieso me los agarró. Ok. ¿Algún terremotillo pasó por ahí? Sí, yo sé que sí, y no los encuentro. Y cabal se la llevaron y yo dije, voy a aprovechar, dije yo, que no hay ruido en la casa, cabal, sin audífonos, vamos, me voy a acercar más. Vamos a ver. Vamos con la primera, dijimos, ya me perdió. Ok, he drinks tea at breakfast. Drink. Drinks. ¿Pero dijo algo antes de eso? No. Solo okay. Drink. He drinks. Ah, he. Sí. He drink. Drinks. Drinks. Third person. Okay, number two. It rains every afternoon. It rains every afternoon in the hot season, in the hot season. Repeat, please. Con gusto. It rains every afternoon in the hot season. Okay. Number three. They drive to Monaco every summer. They drive to Monaco every summer.
They drive to Monaco every summer. His mother arrives tomorrow. His mother arrives tomorrow. Number? Five. She only eats fish. She only eats fish. Is fish is? It's. It. 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 Fish. Mm-hmm. Ella es solo pescado. Ahí se la voy a poner. She only eats fish. Mm-hmm. Ella es solo pescado. No. It's de comer. Ah, it ha de comer. Yo también me confundí. She only eat fish. Ella solo come pescado. Ahí está. She only eat fish. Ahí está. Oh, you see. Ahí estamos. Me faltó la it. Sorry. ¿Qué tal les fue? Le faltó la S. Oh. Okay. Okay, now, solo tres malas, okay. Nice, thank you, Jocelyn, Lorena. Now, les voy a mandar algo. Teacher. Hola. En la segunda, que decía rhymes every afternoon, creía que era eats. It rains. No. Solo, porque solo veo la T. No, es que es it,
Pero me comí la I, les dije. Ah, chepa, no escuché eso, perdón. Ya ve. Teacher, una pregunta. En número dos. Teacher. Hola. Una pregunta en la número dos. Dígame. ¿Solo lleva it o lleva también it is? No, solo it rains. ¿Por qué, teacher? ¿Hola? ¿Por qué? Va, porque en ese caso, ¿el verbo cuál es? Rained. Rains, ajá. Entonces, no puedo tener dos verbos. Te comprendo, ajá. Gracias. Entonces, ese sería el sujeto, ¿verdad? It. Rain sería mi verbo, ¿sí? Entendido. Gracias. Thank you. Va, quiero que le tomen screenshot a eso. Ok. Y nos vemos en 15 minutos. Quiero ver cuántos son. No, está bien, está bien. Van a discutir esas oraciones, ¿ok? Con la persona que les toque. Nos vemos. Solo se va a quedar afuera este Sandrita y Marisela, por cuestiones de que Sandrita no le funciona el breakout rooms, ¿ok? De lo demás, nos vemos. A mí ya terminaste. Hola. Hola. Yo creo que tres estamos, no. Estamos fuera. Sí, yo creo que nos hemos quedado Silvita, Marisela y yo. Okay. Tres. Okay. Algunas preguntas no las entiendo, no sé qué significan. Ay, yo no logré hacer la capterme. Quiero ver, dice, who is your héroe? ¿Quién es tu héroe? ¿Quién es tu héroe? Who is your héroe? ¿Quién es tu héroe? Si nos referimos a
personaje, ¿verdad? Sí, sería. Voy a decir la de mi hijo. My hero is Spider-Man. ¿Spider-Man? Sí. ¿Qué puede ser? ¿Who is your hero? My hero is my father. Okay. If you could live anywhere, where would it be? Entiendo que esa dice si pudieras. Anywhere. ¿Qué es anywhere? ¿Hola? Hola, no sé qué significa anywhere. Si pudiera vivir. Vivir. No sé si se refiere. Vivir. En otro lugar, ¿dónde te gustaría? Quizás, ¿verdad? ¿Ah? Anywhere. No sé si significa otro lugar. Sí, creo que es en como cualquier lugar. ¿Verdad que sí, Marisela? Quizás significa, yo me imagino que significa si pudieras vivir en otro lugar. Uh-huh. O en algún lugar. ¿Qué lugar te gustaría? Mamá me dijo quién era su héroe. Sí, Marisela, dinos cuál. Who is your hero? My hero is my brother. Okay. No sé. Voy a cambiar mi héroe. Ustedes ya me picaron. Ay, chale. Aquí usted es de películas y nosotras somos familiares. No, yo también, pero pensé que nos referíamos a películas. My hero is my son. En la segunda sería I will live. Sí, ¿verdad? Ah, no, cool. Sería I like. Creo que sería I would like. Ah, pero, sí, porque estamos hablando ya. De lo que nos gustaría. I would like in Canada. Uh-huh. I would like live in Spain. Okay, Silvita. I would like in El Pital. Oh, chévere. No tengo pista para ir a Belén. Está bien. Ahí nos invita y vamos al Pital. Nos invitamos. What is your biggest fear? Eso es como nuestro más grande miedo. Sí. My biggest fear would be lose my mother. Como perder a mi mamá. Ay. Comparto tu miedo, mi niñita. Ya somos tres. My father's. What is your favorite family vacation? My favorite family vacation is on Christmas. Creo que dice cuál es tu. Sí. ¿Cuáles son tus vacaciones favoritas en familia, creo? Yes.
Ah, pues. Comparto. My favorite family vacation is Christmas. Yes. Silvia? Ay. Era my favorite vacation was Christmas. ¿Qué les gustaría hacer? Hello, hello guys. Ahí les hola, hola. Ahí hola. Se unió Jeremías con ustedes porque Silvita me lo dejó solo, ¿ok? Ah, muy bien. Gracias, bye. Bye, nos escucha. Nos está escuchando los teachers, todo lo que no, hablamos. No, se lo juro que me acabo de unir. Salud. Hablando de mí, está una mentira, salud. Sí. Se puede cambiar, ¿verdad? Mi cabello. Okay. No sé qué. Me voy a decir all is perfect. me gusta. Soy perfecto. Está bien. Así, no sé cómo decir, me gusta cómo Dios me hizo. I like how God make me. What really makes you angry? ¿Qué es lo que realmente te hace enojar? A mí. Necio. ¿Cómo? Alguien necio, alguien rebelde. Ah. No rebelde, necio. Cuando mis hijos son desobedientes. Okay. A mí sería. Somebody lies to me, o sea, alguien que me mienta. Eso enoja. No sé cómo se dice, como necio. Sí. Necio. Quiero ver si lo encuentro. No rebelde, sino que alguien que no comprenda, pues. Ajá. Sea testarudo, como decimos. Testarudo, vamos a ver qué es Google. Google. Strong headed this. ¿Cómo? Strong headed. Strong headed. Strong headed se escribe H E A D E D. Headed. Eso significa se dice testarudo, strong headed. Ah, pues, people strong here. Ok. ¿Cómo sería ahí la oración? I really make. Uh-huh. I really make angry. Uh-huh. People strong-headed. Uh-huh. Strong-headed. I really make angry. I really make me, porque me enoja a mí. Ah, make me angry, ¿verdad? Ajá.
I really make me angry the people strange, la gente como testaruda. Ah, okay. No sé cómo se dice el otro. Strange de serio. ¿Cómo sería desobediente, compañeros? Según esto es disobedient. Casi lo dije. Según el traductor. Disobedient. Ah. Sería I really make me hungry. Angry, ajá, angry. My son disobedient. My disobedient son, sería. Okay. Y la última dice, what motivates you to work hard? ¿Qué te motiva a trabajar duro, verdad? Sí. I motivate me to work hard. My children. Mm-hmm. ¿Y ustedes? ¿Y you? Ganaste. ¿Y yo? Todos te ganaste. Por aquí tengo una chiquitina gritando. Marisela, what motivates you to work hard? No sé cómo decir. Me motiva mi familia, o sea, la estabilidad de mi familia, no sé cómo se dice, pero stability, dice estabilidad. Family stability. My family stability. My family stability. Stability. Uh-huh. Silvita. Sería como change the brains of my students. Estudiar. No, change the brain. Cambiar como los cerebros de mi estudiante. Ah, usted es maestra, Silvita. Sí, sí. Oh. Qué chivo. ¿A qué grado le da, Silvita? Primer grado. Ah, ay, tiene chiquitines. Sí. Sí, creo que su trabajo, su trabajar duro se debe a ello, ¿verdad? Hay mucho que hacer con los chiquitines. Ay, sí, bastante. Y creo que la misión de los profesores cuando los niños están chiquitos es hacer que les guste el estudio, porque como que ahí están las bases. La base, sí, porque cuando uno recibe a los niños en la parvularia, bueno, de parvularia no he trabajado, pero sí en todos los grados hasta bachillerato. Uh-huh. Pero
O sea, lo que yo en mi proceso de estudiante, como que la apatía a las matemáticas, pero yo les digo, cuando uno recibe a los niños en primer grado, o sea, es bien como bonito trabajar la parte de matemática, porque ahí está haciendo como las bases para que a ellos les guste. Y como es un partir de ahí, pues, pero a veces la gente no lo hace en esos primeros grados. Y ya cuando encuentra ya al maestro en los grados de cuarto arriba con su cara de candado para dar matemática, ya como que se le, como que a los que no les gusta pierden más el interés, pues, porque las bases que se llevan son malas desde el, por decirlo, desde la parvularia. Sí, es que la base para que de verdad a un estudiante le guste tiene que ser desde parvularia. Y sí, como dice usted, en matemática, o sea, el inicio, las sumas y las restas. Y los niños cuando empiezan salen bien, les encanta sumar, les encanta, o sea, si uno se pone a hacer juegos, el manejar los conceptos de la lateralidad es como la base para dominar las matemáticas después, pero como esa parte a veces no se hace como bien, es lo que falla para el futuro. Sí, yo creo que los maestros tienen que ser tipo psicólogo para estimular al niño que la matemática no es difícil, pero es una creencia que les meten y ya es como que... No, es que incluso los padres dicen así cuando ya uno está en grados como cuarto, quinto, no, es que como yo era rudo o como el papá es rudo, entonces el niño no va a entender, o sea, ya lo están condicionando a eso, pues, y es lo mismo que tal vez ellos no tuvieron como... No se trabajó antes para llegar a introducirse a lo que son operaciones y todo eso. Sí. Sí, cabal. Pero qué bonito, Silvita, que esté en esa labor. Sí, a mí me encanta. Es pesado, pero sí me encanta mi trabajo. Por eso no lo he visto como tan. Así como alguna gente que no se siente en lo de ellos, pues. ¿Y usted en qué trabaja? Yo soy promotora de comunidad en una ONG. Oh, ¿en el Ministerio de Salud? No, es una ONG. Trabajamos con familias, con niños. Se ayuda a familias de escasos recursos por medio del apadrinamiento. ¿De Marisela? Yo trabajo como auxiliar contable en una constructora. Ah, qué chivo. Llena de papel. Es contadora. ¿Sacó contaduría, Marisela? No en bachillerato, pero por cosas del destino. Yo siempre le huía a la contabilidad y hoy trabajo de eso. ¡Ay, no! Sí, yo no quería hacer el curso contador, pero solo ese había. Entonces me tocó hacerlo de contador. Ah. Pero nada que ver. O sea, yo decía, ay, que se termine ya el año para ya no volver a ver eso. Y terminé trabajando de eso. Bye. No, pero eso, ya me gusta. Eso quiere decir que se supo desenvolver en eso. Sí. Querer es poder, dice. Exacto. Sí, todo puede hacer uno. Lo que pasa es que a veces, pues sí, no, lo que hablamos, nuestro sistema no nos permite como desarrollar todas las habilidades. Pues sí, por eso lo de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Entonces ahí es donde a veces uno como que no se logra. Buen trabajo. Gracias, compañeras. Gracias. Thank you, guys. Okay.
Let's start with the girls. Sandrita, Silvita, que se me reveló y no se me fue para el grupo. Y Marisela. Me salí en un momento por fallas del internet. Entonces, no. Mano derecha y mano izquierda. Palo de mango, un palo de corte. Ahí. Ok, let's start. Silvita. Sí. Sandrita y Marisela. Hola, sí. Ok. Ajá, ¿qué practicaron? Practicamos. Y logramos comprender el significado de las preguntas. Ok. En la primera, en Who is your hero? Do your hero, ajá. Coincidimos en heroes familiares. Ok, tell me. De Marisela y Silvita, is your father? Their father. Mm-hmm. My hero is my son. Okay, excellent. Number two, if you could live anywhere, where would it be? I would like live in Spain. Excellent. I could live in Spain, dice Marisela. Huh? Silvita? I would like live in Pital. Pital. Excellent. What is your biggest fear? My biggest fear is lost my mother. Ok, creo que el de todos. Ok, Marisela. My biggest fear is lose my mother. Yes, I know. Sandrita. Sandrito. Ok. Sandrita se fue por un rato. Sandrita, vamos a dejar. Hola, hola, sí, me falló sí, algo. Sí, se fue, ajá. What is your biggest fear? My biggest fear is perder a my father, pero no sé cómo se dice perder, no me recuerdo. To lose my father. Parents. Your parents. ¿Los dos? Parents. Ajá. Yes, your parents. My parents. Excellent. Okay. My parents. What about... What is your favorite family vacation? My favorite... Oh, perdón. My favorite family vacation is on Christmas. Nice. En esa coincidimos, teacher. Yes. What about... vamos a ver una más, porque son varias, ¿verdad? Y son varios compañeros. What motivates you to work hard? My motivate work is change the brains of my students. Your motivation is to change the brain to your student. Okay. The way they think. La forma en como ellos piensan. You mean, right? Right. Okay, excellent. What about you, Sandrita? My motivation, you, me? Me to work hard is my sons. Okay. Your children? Mm-hmm. My children.
Excellent. Thank you, girls. What about Claudita y Jocelyn? Number one, who is your hero? My hero is my mother. Excellent. What about you? My hero is my brother. Excellent. Aunque Claudita Zarco iba con Jocelyn, ¿verdad? No. Sí. Ah, sí, okay. Teacher. Ah, ok, sí, ¿verdad? Es que yo vi que habló Claudita Garay y me confundí. Ok. Yo vi mal. Ok, niñas, what really makes you angry? It makes me angry that they tell me lies. That people who tell lies, right? La gente que dice mentiras. Excellent. What about you, Claudita? When they don't ignore me. When they ignore you. Okay, excellent. What about... What is your biggest fear? My biggest fear is losing someone in my family. Yes, excellent. What about you, Claudita? My biggest fear is lose my family, especially my grandmother. Okay, thank you. What would you change about yourself if you could? ¿Qué cambiarían? My temperament. Okay, excellent. What about you, Claudita? It will not change. Okay, excellent. No, no más, no, okay. Thank you, girls. What about la otra Claudita, Claudita Garay y Jennifer? ¿Qué hablaron? Who is your hero? My hero is my father. Excellent. What about you, Claudita? My hero is my brother. Excellent. What motivates you to work hard? Pay me well. Ay, sí, es que se escucha cortado. What motivates you to work hard? My motivate is that pay me well. The motivation is the payment, right? Yeah. Yes. Okay. What about you, Claudita? Supply the necessity of my family. Excellent. The necessities, right? Yes. What about, what is your favorite family vacation? My favorite family vacation is Christmas. Excellent. What about you? Me too. It's Christmas. Christmas, right? That's it. Thank you, girls. What about Holman and Lorena? Hi, teacher. Hello. Okay, Lorenita. What would you change about yourself if you could?
I would change be less angry, and be more humble, and less stress. Less stressed out. Excellent. Thank you. What about you, Lorena? My character. Your character. Your character, your behavior. Okay. Yes. Thank you. Nos cuesta eso a todos, la verdad. Who is your hero? My mom. Excellent. What about you, Lorena? My hero is my mother. Excellent. What is your biggest fear? A mí, quiero ver la palabra, se me olvidó porque es bien rara. Hello? Hello? Yeah, leave my children alone. Okay, yes, I know. Bueno, creo que se desconectó. ¿Hola? No, es que la palabra era bien rara. Buscándola, ¿está? Big kidnap. Ah, ya sé. Ay, no. And die. Puede pasar, la verdad. Pero primero digo que no. Okay. Yes. The last one. What really makes you angry? The lies. Lies. Uh-huh. What about you, Lore? Lies in people. Okay. Thank you. Thank you. What about Eduardo? ¿Quién más estuvo con Eduardo? Eduardo solo estuvo. No. ¿Con quién estuvo Eduardo? Con apellido Parada era. Con Esther. Esther se me fue. A usted le voy a preguntar. Okay, who is your hero, Eduardo? My mother. Excellent. If you could live anywhere, where would it be? Repeat. If you could live anywhere, where would it be? In the USA with my friends. Excellent, thank you. What motivates you to work hard? I would like my situation, economic situation. Yes, I know. And the last one for you is, what is your favorite family vacation? Go to the beach. Excellent, thank you. Thank you, Eduardo. Okay. And the last team is the three boys, right? Jeremías. Ya se me fue Jeremías, no. Jeremías, Álvaro y Salvador. Bárbaros. Ajá. What motivates you to work hard? Álvaro y Salvador? The glory of God. Excellent, thank you. What about you, Álvaro? Sorry, tenía mucha cosa. What motivates you to work hard? Que hasta fui a buscar los audífonos por todos lados hasta que los encontré. Okay. My motivation to work hard is
my debts. Excellent, thank you. What is your biggest fear? My biggest fear, miedo. My biggest fear is have not work. Mm-hmm. Or haven't. To not have work, yes. Have work. It's not have work. It's no tener trabajo. Okay. What about you, Salvador? My biggest fear is the highest. Okay, excellent. Who is your hero? My hero is Jesus Christ. Excellent. Because he gave his life for me and for all. I know. Alvaro? Okay. Your hero. What is the answer? My hero. My hero is my president. Excellent, thank you. What really makes you angry? Angry. What really is the people lazy, very lazy. Lazy. Okay. It's the people very lazy. Okay, thank you. La gente perezosa. Okay. Thank you, Álvaro. Salvador? Thank you for you. Tired when I estoy tired. Cuando está cansado, when you are tired. Se pone molesto. Okay, thank you. Quiero ver, and the last question for you is, what would you change about yourself if you could? ¿Para quién la pregunta? Para los dos. Okay. I will change in Canada. No. I will change. No. ¿Qué dice? ¿Qué cambiaría sobre usted si se pudiera? I would cambiar, ¿verdad? Mm-hmm. I will change nothing. Yeah, okay, thank you. Salvador? I want to be patient. To be patient, yes. Ya Salvador is a perfect person. ¿Sabe que sabía cuál iba a ser su respuesta? Ok. Ok, guys. Thank you for everything. Thank you for today. See you tomorrow. Remember, tomorrow we are going to finish with the platform. If you have any questions, let me know. Ok. Take care, guys. Bye bye. Good night. Bye. See you. Good night. See you tomorrow. God bless you. Bye. See you next time. Okay, teacher. Tomorrow. Bye.